Autoridades judías.
encontrado a este hombre que anda rodando todo el pueblo y predicando su doctrina. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Sí, nosotros lo hemos decir. Yo tengo el poder para destruir el templo de Dios, hecho con la mano del hombre, y en 3 días lo reconstruigo. No respondes nada. ¿Qué es todo esto que declaran en contra tuya? ¿Por qué me preguntas a mí? Más bien, pregúntale a todos ellos que me han escuchado. Ellos sabrán. Desde hoy verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, Dios Todopoderoso, que vendrá entre las nubes del cielo. ¡Habla, amado! ¿Para qué necesitan más testigos? Ustedes mismos han escuchado estas palabras escandalosas. ¿Qué merece? ¡Merece la muerte! ¡Merece la muerte! ¡La muerte! ¡Llévatelo! ¡Amarlo! Agradecemos su asistencia en la representación de la última cena, traición, aprehensión y negación, esperando los
mañana y llevaremos a cabo. Buenas noches. Sigue siendo agua. ¡Vamos, gran mago! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya veo que te has empeñado en dejarme en ridículo. Pues ni siquiera te has dignado en levantar la cabeza para verme. Te estás colmando la paciencia con tu silencio, Jesús. ¿No crees que deberías ser más atento conmigo? ¿Puedo salvarte? Basta que me lo supliques, como muchos otros se han arrodillado ante mis pies. ¡Vamos! ¿No respondes nada? Malnacido, yo te voy a enseñar cuál es el verdadero poder. Lleven a Tepilatos, está en su provincia, y además, mándale mis más cordiales saludos. ¡Amigos miserables! ¡Vamos! ¡Camina! Gobernador, a Dios te lo he regresado, te manda un saludo. Personalmente delante de ustedes y no le encontré culpa alguna. Ahora Herodes también lo juzgó y tampoco lo encontró culpable, puesto que me lo ha regresado. Y como ustedes pueden ver, en todo lo que hizo no hay crimen alguno que merezca la pena de muerte. Más como es una costumbre judía de años que se suelte un reo por las fiestas de Pascua, lo voy a mandar castigar y después le daré su libertad. ¡Cuenta Barrabás! ¡Es inocente! ¡Lo voy a mandar castigar! ¡Después le voy a dar su libertad! ¡No! ¡Suelta la llamada! ¡A la llamada! ¡Suelta la llamada! ¡A la llamada! ¿Es el mismo Barrabás? Sí, procurador. ¿Es el asesino? ¿Un asesino? Bien, haz que lo traigan aquí. ¡Soldado! ¡Traigan a Barrabás! ¡Qué chido! Sí, macha. ¿Qué fue? Ese Tobal, el chino. No, güey, los tres por allá. ¡Hola! Eso es lo que tenía que decir yo. Está bien enterado, igual que él.
Mas como les decía, como es una costumbre judía que se suelte un reo por las fiestas de Pascua, les voy a preguntar, ¿de quién tiene la libertad? ¿De Jesús de Nazaret, acusado de sedición? ¿O de Barrabás, acusado de doble asesinato? ¡Fuerte Barrabás! ¡Barrabás! ¡Fuerte Barrabás! ¡Fuerte Barrabás! ¡Fuerte Barrabás! Les voy a preguntar nuevamente, para estar seguro, ¿de quién tiene la libertad? ¿De Jesús de Nazaret o de Barrabás? ¡Fuerte Barrabás! ¡Fuerte la Barrabás! ¡Haz que lo liberen! ¡Fuerte la Barrabás! No me sale esa risa. Tampoco, pero... Como mal de 50 vocales. Y por este me deja. No, por ahí cuatro Aún así, este hombre es inocente. Lo voy a mandar castigar y después le voy a dar libertad. Quintero, 40 azotes, el castigo sea severo. 40 azotes y lo quieren vivo. ¡Mamina, cómo! ¡Hola! ¡Fuerte! Thank you.
Pues tómenlo y crucifiquen ustedes. Pues yo no encuentro delito alguno en él. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues se ha dicho el Hijo de Dios. ¿De dónde eres tú? ¿Quién eres tú? A mí no me respondes nada. ¿Qué no sabes que mi mano está a soltarte? ¿Puedes matarte? Ese poder, tú no lo tuvieras si desde arriba no te lo hubieran otorgado. Mas sin embargo, tú me entregaste, es culpable de un pecado mayor. Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César, porque quien se dice rey, se declara en contra del César. ¿Y qué hombre que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Amigo! ¿Debo yo crucificar a su rey? ¿No tenemos otro rey más que César? Pues siendo así, yo me lavo las manos, pues yo no soy salido alguno de este hombre. Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestras generaciones. Tómenlo y llévenselo, allá ustedes. Además, llévense a los pecadores que teníamos para crucificar, para mayor escarnio y para que sacien su sed de sangre. Mi tío, haz lo que piden. Vamos a iniciar el rezo del Santo Vía Crucis, que cada año el Señor nos concede hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoramoste, Cristo, y bendecimoste, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Contempla, alma mía, a tu divino Redentor en el pretorio. Ha sido cruelmente azotado, coronado de espinas, burlado, sentenciado a muerte. Jesús todo lo sufre por ti en silencio y con amor. Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor. Pero está bien lejos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos casi de pie, sin andar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Vamos a dejarlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
tenían todas esas. Vuelve ahora tu mirada a cisternas y volveros a amor por amor. Señor, ten misericordia de nosotros, pues por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y angustias de su purísima Madre María Santísima, concebida sin culpa original desde el primer instante de su ser natural. Amén. Adelante. ¡Camina, miserable! ¿Te crees Dios? ¿De dónde? Esa orden ya no me puede. Perdón. Thank you.
Gracias.